Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les hablaré un poco sobre Margarita de Austria. Ella fue archiduquesa gobernadora de los Países Bajos de los Habsburgo de 1507 a 1515 y nuevamente de 1519 a 1530. Fue también princesa de Asturias y más tarde duquesa de Saboya por matrimonio, siendo la primera de muchas mujeres que sirvieron como regentes en los Países Bajos. Margarita, una administradora talentosa y una diplomática discreta, convirtió su corte en Malinas en una de las más famosas de Europa por su patrocinio de las artes y las letras. Fue aquí donde la segunda esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra, Ana Bolena, pasó parte de su primera juventud. Permaneciendo en la corte de Saboya, en Malinas, desde la primavera de 1513 hasta que su padre dispuso que ella atendiera a María, la hermana de Enrique VIII, que estaba a punto de casarse con Luis XII de Francia, en octubre de 1514. La gobernación de Margarita coincidió con un periodo de prosperidad y florecimiento cultural en los Países Bajos. Extremadamente inteligente y dotada políticamente, ella representó los intereses de las provincias holandesas, a veces en oposición a su padre Maximiliano y más tarde a su sobrino Carlos. Su golpe maestro diplomático fue la llamada Paz de las Damas, celebrada en Cambrai en 1529, que situó las relaciones entre Francisco I de Francia y Carlos V sobre una base estable tras los conflictos por los territorios de Borgoña e Italia. Esta biografía está realizada gracias a las peticiones de Sandra Carrasco y de Ronda Fleming. A ellas y a todos los amigos que también la solicitaron en la reciente encuesta del canal, les dedico este video. El lema de Margarita, Fortuna, Infortuna, Fortuna, resume bastante bien su extraordinaria vida. Casada tres veces y conversando sobre otro matrimonio, ella se negó a tomar un cuarto marido. Su padre finalmente la llamó para que fuera su representante y ella pasó la mayor parte del resto de su vida como regente de los Países Bajos y madre adoptiva de sus sobrinos. Ella era una fuerza formidable en la política de su época. Margarita nació el 10 de enero de 1480 en Bruselas. Su padre era el archiduque Maximiliano de Austria, más tarde emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y su madre era María, duquesa de Borgoña, hija de Carlos el Temerario. Esta María, a veces era llamada María la Rica, lo que refleja su condición de heredera más elegible en Europa en 1477. Ella heredaría la aglomeración de estados nunca definidos muy claramente pero que se aproximaban a 17 provincias, conocidos como Borgoña o los Países Bajos durante los siglos XV y XVI. Este sistema de gobierno de Borgoña se había formado durante el periodo 1363 a 1441 a través de una mezcla de herencia, matrimonio, compra y guerra. Geográficamente, no era solo el área que hoy consideramos los Países Bajos, sino también la actual Bélgica, Luxemburgo y partes de la moderna Francia y Alemania. En términos feudales, los duques de Borgoña eran vasallos de la corona francesa en determinadas provincias y del Sacro Imperio Romano Germánico en otras. Los habitantes hablaban flamenco, francés y alemán en diferentes partes del estado y seguían los códigos legales locales. Algunas fuentes sugieren que había hasta 700 códigos diferentes en vigor. Los gobernantes de Borgoña eran inmensamente ricos. Las zonas de los Países Bajos modernos fueron las primeras en urbanizarse intensamente y desarrollar un comercio de exportación. Se estima que hacia 1500 alrededor del 18,5% de la población de Borgoña vivía en pueblos o ciudades con poblaciones superiores a 10.000 habitantes, en comparación con apenas el 3,1% en Inglaterra y Gales. También muestran que, económicamente, el comercio borgoñón valía cinco veces más per cápita que el inglés o el francés en 1500. Los duques de Borgoña intentaron fusionar sus territorios dispares en un reino unificado. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico III, resistió las súplicas de Carlos el Temerario de Borgoña para que le concediera el estatus de rey, pero, a pesar de la desgana imperial,
Carlos asumió poderes soberanos dentro de sus territorios y, en la década de 1470, se habían instituido unos estados generales en un intento de unir las distintas provincias y, lo más importante, acordar los impuestos. A pesar de sus tres matrimonios, Carlos el Temerario solo tuvo una hija viva, María, y durante la década de 1470 hubo una importante competencia por su mano, incluso de parte de George, duque de Clarence, hermano de Eduardo IV de Inglaterra. El fallido asedio de Carlos a la ciudad imperial de Neuss terminó con un tratado que le obligaba a conceder la mano de María a Maximiliano de Habsburgo, hijo del emperador Federico III. El matrimonio entre María y Maximiliano no se completó de inmediato y, a la muerte de Carlos, hubo intervención de Francia, cuyo rey, Luis Onceno, esperaba recuperar muchos de los territorios de María al negarse a reconocer la sucesión femenina en los estados vasallos franceses que incluían al Ducado de Borgoña, Artois y Picardía. Para permitir su sucesión, María se vio obligada a hacer varias concesiones a sus diferentes provincias, quienes aprovecharon la oportunidad para arrebatar parte de su poder a la política de centralización de su padre. Finalmente, ella concluyó el matrimonio con Maximiliano el 19 de agosto de 1477, en Gante. Maximiliano fue nombrado cogobernante con María, y la pareja pasó la mayor parte de su tiempo en sus territorios, y su contribución militar a su empresa conjunta limitó las pérdidas para Francia. La pareja tuvo dos hijos, Felipe, conocido como el Hermoso, y Margarita, probablemente llamada así en honor a la madrastra de María, Margarita de York, quien era también su madrina. Los territorios de origen de Maximiliano estaban en Austria y, como todos los hijos de la casa de Habsburgo, Margarita tenía el título de archiduquesa de Austria. Cuando Margarita tenía 2 años, su madre María murió a causa de las heridas internas sufridas en un accidente mientras montaba a caballo, nombrando a Maximiliano regente de su hijo. Muchos de los nobles de Borgoña tenían reservas acerca de estar sujetos al gobierno del hijo del emperador y su probable heredero. El imperio era, en teoría, una monarquía electiva. Tanto Margarita como Felipe se encontraban en el castillo de Tengael en el momento de la muerte de su madre, y los burgueses de Gante se negaron a entregárselos a su padre y, en cambio, promovieron un consejo de regencia. Margarita y su hermano estaban al cuidado de su abuelastra, Margarita de York, esencialmente en deuda con los ciudadanos de Gante. En ese momento, Maximiliano no tenía poder de negociación. Luis Onceno de Francia amenazaba con la guerra y los estados no estaban dispuestos a financiar una campaña. Entonces el francés ofreció condiciones a los estados. Margarita, entonces de unos 3 años, iba a estar comprometida con el hijo de 11 años de Luis, el delfín Carlos, y su dote incluía los territorios del Franco Condado y Artois, junto con otros señoríos. Maximiliano se vio obligado a aceptar las condiciones de Luis. Esta unión se consolidó por razones puramente pragmáticas. Luis Onceno se había refugiado en la corte de Borgoña cuando todavía era delfín, después de causar problemas a su padre Carlos VII durante años. Finalmente, después de cometer un acto de traición que Carlos no pudo ignorar, Luis escapó de las tropas de su padre y cruzó corriendo la frontera hacia Borgoña, donde él, su esposa y sus hijas recibieron una cálida bienvenida. Más tarde, la forma que tuvo Luis de devolver esta hospitalidad y amabilidad fue declarar la guerra a Borgoña tan pronto como murió su padre. Luis era un personaje desagradable, incluso para los estándares degradados de la época. Odiaba a la mayoría de la gente y consideraba a las mujeres particularmente odiosas. La única excepción a esta misantropía generalizada fue su hija mayor, Ana de Francia, a quien llamó la mujer menos loca del mundo. Sin embargo, su apodo de El Rey Araña era bien merecido gracias a su paciente elaboración de ingeniosos planes. Los términos del Tratado de Arras, ratificado en diciembre de 1482, estipulaban que Margarita sería enviada a Francia para ser educada lejos de la influencia antifrancesa de su padre. Se acordó que la consumación real del matrimonio no se produciría hasta que la duquesa tuviera la edad suficiente. El matrimonio trajo consigo un tesoro de territorios en disputa como dote de la princesa. Los dominios que llenaron el cofre nupcial de Margarita incluían Mâcon, Bar-sur-Seine,
el condado de Artois y muchos más. Y, de manera fundamental, el matrimonio de Margarita proporcionó una promesa imperial y humana a la paz entre Francia y el imperio, por frágil que pareciera en ese momento. En abril de 1483, Margarita partió de Gante bajo guardia armada para evitar que su padre intentara rescatarla. El viaje duró poco más de 2 semanas, con un retraso para que los franceses llegaran a Hesdin, donde Margarita fue recibida por la hija mayor del rey francés, Ana de Beaujeu. La mujer menos loca del mundo, mientras tanto, se hizo cargo de la educación de Margarita. Debía ser educada en un estilo propio de una futura reina consorte. La belleza de Ana de Beaujeu era tan imperiosa como sus modales. Tenía una piel blanca impecable y cejas arqueadas con un pronunciado pico de viuda de cabello casi negro que asomaba por debajo de su tocado. Era tan despiadada como su padre, pero podía ser encantadora cuando surgía la necesidad. Ana demostró ser una brillante táctica política, una lectora voraz y una magnífica cazadora. Un historiador la describió como una asesina clínica. Tuvo una gran influencia en Margarita desde su primer encuentro con el resto del partido de los Habsburgo en la frontera francesa a finales de la primavera de 1483. Allí hubo una breve ceremonia de compromiso y Margarita fue entregada oficialmente a los franceses. El rey Luis se aseguró de que ella hiciera un magnífico progreso a través de Francia y una entrada formal a París. Ana cabalgó junto a Margarita en su procesión triunfal por la capital. La pequeña princesa de los Habsburgo iba vestida con un magnífico terciopelo negro, tachonado de grandes y finas perlas, y agradeció con alegría los saludos de la salvaje multitud que acogía la promesa de paz. Cortesía de su llegada, la futura reina de Francia. Y el 22 de junio, Margarita conoció a su futuro marido, el delfín Carlos, por primera vez en el castillo de Amboise. Él tenía 12 años y ella 3. Si hubiera tenido algún idioma, se habría esperado que siguiera las tradiciones de las anteriores casas principescas de la península italiana, donde los hijos del gobernante aprendían a hacer declaraciones y recitar respuestas de manera cortés. No hay constancia de su primera impresión del amable delfín, de 12 años, más tarde conocido como Carlos el Afable. Su buen carácter contrastaba con su desafortunado aspecto físico, no siendo particularmente atractivo. Delgado, de poca estatura, con el pecho hueco, las piernas torcidas y una cabeza demasiado grande para su cuerpo. Sin embargo, poco después se celebró un compromiso formal ante una gran multitud y posteriormente la pareja se unió en matrimonio en la iglesia inferior del castillo. El delfín puso un pequeño anillo en el dedo de su novia, agradeció a los nobles que habían asistido y se decía que estaba de muy buen humor. Mientras tanto, su novia de 3 años, probablemente necesitaba una larga siesta después de estas emociones sin precedentes. Ella quizás ni siquiera notó la apariencia física de su novio. Al día siguiente se consagró el matrimonio. Su apresurada unión resultó ser oportuna. El 30 de agosto de 1483, apenas 2 meses después de las nupcias, Luis XI murió y los recién casados se convirtieron en reyes de Francia. El verdadero poder recaía ahora en la tutora de Margarita, Ana de Beaujeu. También se le había encomendado el cuidado del joven rey, lo que convirtió a Ana, también conocida como Madame la Grande, en la gobernante de facto de Francia, aunque no fuera formalmente regente. Aunque Carlos VIII había llegado a la edad en que los franceses consideraban que su monarca era apto para gobernar, era inmaduro. Y todo el mundo coincidía en que necesitaba algunos años más antes de poder asumir las preocupaciones de la realeza sin guía. La regente Ana ahora canalizó la crueldad de su padre y luchó con éxito contra los príncipes de mayor rango que sentían que ella había usurpado su derecho a un consejo de regencia. Mientras tuvo al rey con ella, sus soldados y su voluntad prevalecieron, a pesar del malestar que esto provocaba. Ella supervisó la educación de los jóvenes miembros de la realeza y sus hogares. Pronto, toda una escuela de niños reales vivió en la corte. Su empobrecido sobrino y sobrina, Luisa y Filiberto de Saboya, también vinieron a vivir en la corte francesa y se convirtieron en parte del círculo real, todos los cuales recibieron una educación integral sin par.
Sin embargo, esto no se tradujo en calidez personal cuando se trataba de la joven Margarita de Austria. Ana tenía mucho en qué ocuparse y, aparte de asegurarse de que Margarita recibiera el trato y la casa propios de una reina de Francia, había poca amistad entre ellas. Ana nombró a Madame de Segré como institutriz de Margarita. Se nos dice que la estancia de la duquesa en Amboise fue agradable. Estudiaba, jugaba con muñecas y desempeñaba funciones oficiales, todo ello vistiendo con ropas dignas y de buen gusto. Le enseñaron bellas artes como dibujar, pintar, cantar, tocar el laúd, bailar y bordar. La educación de Margarita en la corte francesa fue en general feliz. Carlos VIII jugaba con su joven esposa y los aristócratas con quienes se crió la mimaban. Luisa de Saboya se hizo amiga de ella, al igual que Luis de Orleans, más tarde Luis XII de Francia. Cuando no estudiaban, los jóvenes miembros de la realeza pasaban el tiempo jugando y cazando, algo en lo que Margarita, al igual que Madame la Grande, sobresalía. Pero esta estabilidad no iba a durar por mucho tiempo. Eventos en la frontera pronto demandaron la atención del gobierno francés y el matrimonio de Margarita con el joven Carlos VIII pronto sería puesto a prueba. En septiembre de 1488, el duque de Bretaña murió dejando a su única hija Ana como heredera. Esta herencia convirtió a la nueva duquesa de Bretaña en una novia potencial extremadamente atractiva para muchos hombres. Así que el padre de Margarita, Maximiliano, ganó su mano y se casó con ella por poder en 1490. Aunque cuando el marido de Margarita sitió Rennes, en Bretaña, Maximiliano no acudió en ayuda de su nueva esposa. De todas formas, después de que se habían celebrado las nupcias por poderes, Margarita debió notar una atmósfera tensa en la corte francesa, ya que el matrimonio de su padre violaba un tratado que le obligaba a consultar a su yerno francés sobre su matrimonio con Ana de Bretaña. Así que como resultado de esta unión, el joven rey de Francia repudió a regañadientes a Margarita como su esposa. Sin duda, esto fue obra de la regente, ya que su temor era que Francia quedara estratégicamente insegura y rodeada por territorios de los Habsburgo. Carlos le explicó a Margarita, entre lágrimas, que debían despedirla y que ya no podía considerarse su esposa ni reina de Francia. Al vivir en un entorno severo con un hogar drásticamente reducido, Margarita alimentó sus propias penas. Si bien no estaba en medio de la indignación política que dominaba Europa, ella escribió cartas afligidas a Madame la Grande, quejándose de que una dama de su nacimiento debería verse reducida a vivir en un entorno miserable. Estaba particularmente enojada porque Carlos había ordenado que su única compañera se fuera. Ella es mi única amiga. Cuando la pierda no sabré qué hacer. Sin embargo, la adversidad la fortaleció. En la mesa, Margarita mostró ánimo cuando dos caballeros franceses de su casa comentaron que el vino no era bueno ese año porque el clima había sido demasiado frío. Sarcásticamente, ella se burló de las promesas del rey comentando: no era sorprendente que los viñedos estuvieran verdes este año, ya que los votos tampoco tenían ningún valor. La duquesa de Bretaña estaba indefensa y se había visto obligada a elegir entre conservar su ducado y título al casarse con Carlos VIII o dejar Bretaña para ir con su marido desconocido. Ella decidió conservar su título y casarse con el rey francés. Maximiliano había perdido a su esposa bretona y su hija Margarita había perdido a su marido francés y todos los planes mejor trazados del rey Luis XI para anexar Bretaña al reino de Francia se habían hecho realidad. Pero Margarita no quería volver a Flandes y Carlos VIII no quería perder los territorios que había ganado con su dote. El francés pronto se distrajo con la idea de la conquista en Italia y necesitaba hacer las paces con el padre de Margarita antes de partir a luchar. Así que después de que el Papa concediera la doble dispensa que liberaba a Carlos de Margarita, Europa se vio sumida en una guerra que duró 2 años. Maximiliano quería recuperar a su hija y su vasta dote. Al concluir la guerra, se firmó el Tratado de Senlis en 1493, satisfaciendo las demandas del archiduque. Dicho acuerdo liberó a Margarita y devolvió sus territorios a su padre.
Margarita finalmente regresó a Malinas, junto con una cofia y otros pequeños objetos de oro que le había enviado Ana de Bretaña. Ella se comportó con total compostura y agradeció a su escolta francesa por traerla a casa, asegurándoles diplomáticamente que no les guardaba ninguna mala voluntad. Aunque sus buenos deseos no se extendieron a Francia en su conjunto. Sin duda ella se sintió herida por las acciones de Carlos VIII y quedó con un resentimiento duradero hacia la casa de Valois. Maximiliano se convirtió en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1493 y su hija continuó su educación viviendo con su antigua tutora, Margarita de York. Con 6 pies de altura, la duquesa viuda de York era una figura imponente y muy querida por la familia de su difunto marido. Ella continuó ejerciendo influencia política y diplomática donde una vez había gobernado su difunto esposo. La anciana duquesa encontró a la joven rubia a la que saludó bien educada, elegante, ingeniosa, digna y con un maravilloso autocontrol. La tarea de una mujer noble era casarse para beneficio de su familia y engendrar herederos. Maximiliano fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1493, lo que contribuyó al prestigio de Margarita, sino a su situación financiera, ya que controlar el imperio tendía a costar más de lo que jamás había producido en ingresos. Como parte de una estrategia general de las otras potencias europeas para mantener confinada a Francia, Maximiliano arregló un doble matrimonio para Margarita y su hermano Felipe con Juan y Juana, hijos de los soberanos conjuntos de Castilla y Aragón, Fernando e Isabel. Este acuerdo permitió una evitación mutua de las dotes. El matrimonio por poder se celebró el 4 de noviembre de 1495, actuando el enviado español, Francisco de Rojas, en representación de Juan. Como de costumbre, el enviado tocó su pierna desnuda con la de Margarita para indicar la consumación. Ahora formalmente princesa de Asturias, Margarita esperó la flota que traería a Juana de España y la llevaría a ella a su nueva vida y a su nueva patria. La flota española, azotada por las tormentas, llegó por fin y Margarita y su abuelastra yorquista recibieron a la nueva novia en Amberes. La boda de Felipe el Hermoso y Juana de Castilla se celebró en Lille con un torneo. Los caballeros de Juana desafiaron a los de Margarita, que lucía su insignia de la Margarita Blanca. Pero este matrimonio resultaría desastroso para la salud mental y el bienestar de Juana, e incluso en los primeros días la crueldad de Felipe era evidente. Se negó a pagarle a los sirvientes de su nueva esposa o a darle los ingresos que ella misma había prometido pagarles. Y muchos de los hombres que habían navegado con Juana murieron de enfermedad o desnutrición. El viaje de ida de la flota había estado tan plagado de tormentas que muchos barcos se perdieron y se dedicaron algunos meses a reacondicionarlos antes de que Margarita pudiera embarcar. Quizás ella pasó el tiempo aprendiendo español con su nueva cuñada y conociendo la corte española, donde, como en Francia, la figura política dominante era una mujer, en este caso Isabel de Castilla. Probablemente la mujer más poderosa que jamás haya tenido Europa. Finalmente, todo estuvo listo y Margarita se embarcó en Blesingen en enero de 1497, acompañada por su principal dama, Madame de Beausanton. Como era invierno, el canal de la Mancha estaba sujeto a violentas tormentas, tan feroces que Margarita, temiendo ahogarse, compuso su propio epitafio en alta mar. Aquí yace Margot, la noble dama, que tuvo 2 maridos, pero murió siendo virgen. La flota llegó a Southampton, Inglaterra, y Margarita, como exigía la cortesía, envió una carta a la corte del rey Enrique VII para anunciar su llegada a sus costas y solicitar protección. Enrique envió inmediatamente a su primo, Sir Charles Somerset, a saludar a Margarita y prometerle cualquier cosa que pudiera necesitar o desear. Incluso escribió una posdata de su propia mano a las cartas oficiales, pidiéndole que estuviera tan alegre como si ya estuviera en España y que se quedara donde quisiera dentro de su reino, como si fuera España. Le sugirió que esperara en el puerto a que el tiempo fuera más favorable y le comunicara sus planes para poder ir a recibirla si se quedaba. El viento cambió y Margarita zarpó de nuevo, sin, hasta donde se sabe, encontrarse con el rey inglés.
Agitada como estaba junto al mar, Margarita sin duda se alegró de llegar al puerto de Santander el 8 de marzo de 1497, antes de viajar a Reynosa, donde la esperaban su marido y su suegro, junto con un tren de mulas cargadas de tapices y plato. El grupo real se dirigió a la gran ciudad catedralicia de Burgos, antigua capital del Reino de Castilla, donde los esperaban la reina Isabel y sus hijas, Isabel, princesa viuda de Portugal, y las infantas María y Catalina. Si Margarita había tenido alguna duda secreta sobre si volvería a ser humillada y abandonada, esta se disipó rápidamente. La ceremonia nupcial definitiva tuvo lugar el domingo de Ramos, 3 de abril de 1497, presidida por el primado de Castilla, el arzobispo de Toledo. En presencia de la nobleza y representantes de las ciudades de todos los reinos y provincias bajo el reinado de Fernando e Isabel. Este matrimonio tenía como objetivo fundar una gran dinastía que gobernaría una España unida, aliada de Borgoña, de Portugal. La princesa viuda Isabel de Portugal estaba a punto de regresar allí para un segundo matrimonio y también de Inglaterra, ya que la infanta Catalina fue prometida al hijo de Enrique VII. Así, Francia quedaría aislada. Margarita y Juan parecen haberse llevado bien de inmediato y ella también rápidamente estableció cálidas relaciones con sus suegros. A diferencia del trato dado a Juana, a Margarita se le permitió mantener a sus amigos y sirvientes fuera de casa, aunque, según una fuente posterior, se le advirtió que los modales familiares de la corte de Borgoña no serían adecuados para sus relaciones con los nobles españoles. También le entregaron grandes cantidades de platos y joyas. Se consideraba que la joven pareja estaba muy enamorada, comportamiento estándar después de matrimonios arreglados, porque era su deber amarse una vez casados. La belleza de Margarita fue descrita por Pedro Mártir de Anguiera, historiador de la corte de Isabel, en términos muy favorables. Si la vieras, pensarías que estás contemplando a la propia Venus. Margarita y Juan iban a avanzar por toda España, para mostrarse como los futuros monarcas. Antes de irse, se habló sobre si la pareja debería separarse. Juan no gozaba de buena salud y existía la preocupación de que se estuviera esforzando demasiado para satisfacer a su novia. Porque el príncipe, llevado por el amor por ella, estaba pálido y delgado. Sus médicos y el rey Fernando recomendaron que Margarita se quedara, pero Juan quería que ella se fuera, e Isabel desautorizó a su marido. Nadie, declaró la reina, debería separar a aquellos a quienes Dios había unido en matrimonio. Además, esperaba tener un heredero lo antes posible. Pero tristemente, la soberana católica vivió para arrepentirse de su decisión. En septiembre, la corte abandonó Medina del Campo, con Fernando e Isabel dirigiéndose a la frontera portuguesa para la solemnización del segundo matrimonio de la princesa viuda de Portugal, y Margarita y Juan rumbo a Salamanca, que iba a ser su domicilio conyugal. Fueron recibidos en la ciudad universitaria con gran alegría, pero 3 días después, Juan enfermó de fiebre. Sus padres fueron informados, Isabel se vio obligada a permanecer con su hija para completar la boda, pero Fernando corrió al lado de su hijo. Juan estaba lúcido, pero aparentemente se resignó a su destino y el 4 de octubre ya había muerto, presumiblemente por alguna enfermedad distinta al esfuerzo sexual excesivo. Fernando prohibió que se comunicara a Isabel la mala noticia de la muerte de su hijo hasta que él mismo pudiera contársela, pero Margarita no tenía familia que la ayudara con su dolor inmediato. Desde que estaba embarazada, la habían mantenido alejada del lado de Juan hasta el final, cuando la dejaron entrar a su habitación para despedirse. Se dice que todas las Españas lloraron la muerte de Juan. Todos estaban vestidos con cilicio, las oficinas públicas estuvieron cerradas durante 40 días, se colgaron banderas negras e incluso las mulas de los nobles estaban vestidas de negro. Cualquier consuelo que Margarita pudiera haber sentido al tener un hijo de Juan le fue arrebatado, ya que ella abortó después de un parto agonizante. Estaba, escribió, tan llena de tristeza que no había lugar para más dolores. Durante todo este tiempo, Isabel nunca abandonó a su nuera y Margarita le escribió a su padre diciéndole que habría muerto sin el cuidado de la reina.
Isabel y Fernando obviamente se habían enamorado de Margarita. La reina le escribió a Maximiliano que la princesa viuda era tan fuerte y llena de coraje como quisieras que fuera y tratamos de consolarla. Tenemos y cuidaremos tanto de ella como lo haríamos si su marido estuviera vivo. Incluso acordaron su dote de 20.000 coronas por año. Pero a pesar de esta amabilidad, no había un lugar real para Margarita en España, aunque tenía la compañía de su cuñada Catalina, a quien le enseñó algo de francés como preparación para la vida en la corte inglesa. La heredera de los reinos españoles era ahora la hermana de Juan, Isabel, reina de Portugal, que pronto tendría un hijo, Miguel, antes de morir al dar a luz. Miguel murió a los 2 años, dejando como heredera a Juana, casada con el hermano de Margarita, Felipe el Hermoso. A finales de 1499, Margarita regresó a la corte de su hermano. En esta ocasión viajó por tierra, sopesando los riesgos de viajar a través de Francia con los de otro viaje por mar. Francia ahora estaba gobernada por Luis XII, ya que el antiguo prometido de Margarita había muerto sin hijos vivos. Luis había rechazado rápidamente a su esposa durante 18 años, Juana de Francia, quien, como hermana de Carlos VIII, era bien conocida por Margarita. Y decidió casarse con la viuda Ana de Bretaña. Luis había desarrollado un cálido afecto por Margarita durante su periodo en Francia y le escribió ofreciéndole salvoconducto a través de sus territorios. A su llegada, Margarita descubrió que Felipe y Juana ya tenían una hija, Leonor, y que Juana estaba embarazada de nuevo. El resultado de este embarazo fue un hijo, Carlos, nacido el 24 de febrero de 1500, en Gante. Margarita pidió que el niño fuera bautizado como Juan en honor a su difunto marido, pero Felipe no tenía ningún deseo de complacer a la familia de su esposa e insistió en que Carlos fuera nombrado en honor a su abuelo, Carlos el Temerario. A pesar de este rechazo a su petición, el regalo de bautizo de Margarita fue lujoso. Una copa de oro cubierta, engastada con rubíes y diamantes. Había pocas posibilidades de que Margarita, que todavía tenía poco más de 20 años, permaneciera soltera. A la muerte del príncipe Arturo, Felipe sugirió casar a Margarita con el nuevo heredero al trono inglés, el príncipe Enrique, duque de York, de 11 años. Si Margarita fuera demasiado mayor, este príncipe podría entonces casarse con la hija de Felipe, Leonor. Pero los planes de Felipe se frustraron cuando el príncipe inglés se comprometió con la viuda Catalina. El miserable matrimonio de Felipe y Juana fue un escándalo en toda la cristiandad. Isabel la Católica esperaba que Margarita pudiera ayudar a Juana, pero el embajador español, Fuensalida, informó a España que Margarita seguía las instrucciones de su hermano en todo. Durante este periodo, Margarita pasó gran parte de su tiempo con la duquesa viuda de Borgoña, Margarita de York, o en la residencia que le dieron en Le Quesnoy. Y Fuensalida pensó que se quedaba en Le Quesnoy para evitar el espectáculo de las riñas de su hermano y cuñada. Era necesario encontrar un nuevo marido para Margarita y, en poco tiempo, se seleccionó a Filiberto, duque de Saboya. Filiberto tenía la misma edad que Margarita, y su hermana, Luisa, había sido una de las chicas con las que ella se había criado en Francia. Saboya era un ducado independiente dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, en lo que hoy es el extremo sureste de Francia, a caballo entre la frontera moderna con Italia. Durante el reinado del tío de Filiberto, Amadeo IX, la duquesa Yolanda, que era hermana de Luis XI de Francia, desempeñó un papel destacado en la política y fomentó la influencia francesa. Una cercanía que continuó durante el reinado de su hijo. Maximiliano y Felipe deseaban sacar a Saboya del abrazo francés mediante el matrimonio de Margarita, por lo que cuando Filiberto enviudó, no se podía perder la oportunidad. El 26 de septiembre de 1501 se firmó el tratado de matrimonio. Esta vez Margarita recibió una dote de 300.000 coronas. En caso de enviudar, tendría una dote de 12.000 coronas al año. En ese año, Margarita, acompañada por la duquesa viuda de York, viajó a Halle, donde hicieron una peregrinación al santuario de la Virgen.
De allí se trasladaron a Mons, donde Felipe los recibió para despedirse de su hermana y darle una escolta de nobles. El 28 de noviembre de 1501 en Dole, Margarita se casó con Filiberto por poder. Su medio hermano ilegítimo, René, el bastardo de Saboya, haciendo de novio. Le regaló un diamante en forma de corazón, coronado con una gran perla y un cinturón enjollado. Esa noche, vestida con un paño de oro y satén carmesí, Margarita se acostó en una cama, mientras René, todavía con su armadura, se acostaba a su lado y le tocaba la pierna, para así declarar consumada la unión. En Ginebra la esperaban 250 caballeros de Filiberto para escoltarla hasta su marido. La pareja fue casada el 4 de diciembre por el obispo de San Juan de Maurien. Es posible que Margarita haya conocido a Filiberto durante su estancia en la corte francesa y eso puede haberla hecho aceptar el matrimonio. Ciertamente parece que eran felices juntos. Inmediatamente después de la boda, los novios recorrieron las principales ciudades de Saboya, incluidas Chambéry y Bourg-en-Bresse, y llegaron allí el 5 de agosto de 1502. Los habitantes de Bourg, carentes de dinero en efectivo, habían pedido dinero prestado a la iglesia de Notre-Dame de Bourg para comprar un regalo adecuado. Al parecer, a la pareja ducal se le obsequiaron 4 docenas de quesos, grandes cantidades de vino y 12 tarros de mermelada. Margarita, luciendo su corona ducal, estaba montada sobre un palafrén, atrapada con las heráldicas de Borgoña. Ella misma vestía terciopelo carmesí, bordeado con la heráldica de Austria y Saboya. Margarita y Filiberto establecieron su hogar en el castillo de Pont-Aïn, no lejos de Bourg. Si bien Margarita amaba a su marido, estaba mucho menos impresionada con su cuñado, René, aunque la causa fundamental de su animosidad no está clara. René había nacido ilegítimo, pero había recibido cartas de legitimación de Filiberto e importantes propiedades. Pero Margarita creía que René tenía demasiado poder en Saboya y persuadió a Maximiliano, como señor supremo de Saboya, para que revocara su legitimación, lo que resultó en la pérdida de las tierras que Filiberto le había dado. También lo acusó de extorsión. René dejó Saboya hacia Francia, donde rindió homenaje a Luis XII por las tierras en Niza que poseía en derecho de su esposa. Se sabe que Margarita demostró ser una duquesa enérgica y alentó la influencia del imperio dentro de Saboya, más que la de Francia. Convenció a Maximiliano para que le concediera jurisdicción temporal sobre las tierras de los obispados y provincias de Saboya, Ginebra, Piamonte y otras. También recibió a su hermano Felipe, a su regreso a Borgoña tras un viaje a España en 1503, cuando él y Juana prestaron juramento como herederos de Isabel la Católica. Lamentablemente, Margarita no disfrutaría de la felicidad conyugal por mucho tiempo. El 10 de septiembre de 1504, Filiberto, que había caído enfermo durante una expedición de caza, murió, tal vez de pleuresía o incluso de rotura de apéndice. Se dice que padecía un dolor en el costado. Margarita estaba fuera de sí por el dolor. Sus asistentes temían que estuviera tan angustiada que pudiera arrojarse por una ventana, pero el primer dolor violento finalmente disminuyó. En memoria de su tercer marido, y para cumplir un voto hecho por la madre de Filiberto, que también era tía abuela de Margarita, la duquesa viuda fundó un monasterio en Brou, cerca de Bourg. Allí, más tarde designó una espléndida tumba para Filiberto, la cual ella pretendía compartir hasta la plenitud de los tiempos. Muerto Filiberto, su medio hermano René intentó reclamar el ducado, pero Margarita acabó con ese plan. Maximiliano reconoció al joven Carlos III, otro medio hermano, pero legítimo. Pronto, Margarita y este Carlos entraron en conflicto por dinero. A la viuda se le debía una dote de 12.000 coronas, pero había otras mujeres a las que Carlos estaba obligado a mantener. La duquesa Bianca de Montferrat, viuda del anterior duque, su propia madre, y la hermana de Filiberto, Luisa de Saboya, a quien se le habían concedido los ingresos de Chablais como dote. Carlos alegó pobreza, pero Margarita estaba decidida a tener sus derechos. Viajó a Estrasburgo para pedirle a Maximiliano que interviniera y, finalmente, cuando le informaron que el dinero era necesario para cumplir el voto de la difunta duquesa Margarita de Borbón y el suyo propio, el duque Carlos no tuvo más opción que aceptar.
El 5 de mayo de 1505, en un acuerdo celebrado en Estrasburgo, Carlos cedió el condado de Villars y el señorío de Gordans a Margarita para que ella misma los gobernara y recibiera ingresos. Habiendo entendido su punto, Margarita regresó a Saboya. La duquesa viuda se encontraba ahora muy cómoda económicamente. Todavía recibía su dote española y ahora también tenía tierras. Esto la convirtió en una novia deseable y el viudo Enrique VII de Inglaterra sondeó la posibilidad de casarse con ella. Enrique estaba perdiendo interés en la alianza española cuando quedó claro que la fuerza de Fernando se había visto disminuida por la pérdida de Isabel la Católica en 1504. Como Castilla pronto estaría en manos del hermano de Margarita, que no tenía idea de dejar que su esposa, Juana, gobernara su propio reino, parecía deseable una alianza con los Habsburgo. Los acontecimientos jugaron a favor de Enrique VII cuando Juana y Felipe naufragaron en Inglaterra. Fueron agasajados honorablemente, pero no había perspectivas de que el rey inglés los dejara marchar hasta que Felipe hubiera acordado un tratado. Parte de ello fue para el matrimonio de Margarita con Enrique, con una dote de 300.000 coronas y el pago a Enrique de sus ingresos españoles y saboyanos. Además, la hija de Enrique, María, se casaría con el hijo de Felipe y Juana, Carlos, ahora heredero del Reino de Castilla y de los Países Bajos. Maximiliano fingió estar encantado ante la idea de que su hija se casara con el rey inglés y pidió a Enrique que enviara embajadores. Pero el matrimonio dependía del consentimiento de Margarita, que ahora tenía 26 años y había enviudado dos veces. No podía casarse por orden de su hermano como podía hacerlo una joven. Como era de esperar, ella se oponía completamente a la idea de casarse con el rey inglés, casi 25 años mayor que ella y con mala salud. Había tenido dos maridos jóvenes a quienes amaba y no deseaba volver a casarse. Maximiliano le envió enviados a Saboya, pero ella respondió que, aunque era una hija obediente, nunca aceptaría un matrimonio tan irrazonable. Maximiliano le escribió a Enrique que se esforzaría por persuadir a su hija en persona, pero nunca se podrá saber si el emperador hablaba en serio o si hubiera prevalecido si lo hubiera hecho realmente. El deber estaba a punto de llamar a Margarita en otra dirección. Después de abandonar Inglaterra, Felipe y Juana, junto con su segundo hijo Fernando, continuaron su viaje a España, donde Felipe murió inesperadamente. Esto dejó a Juana en posesión de su reino, pero, al parecer, no del todo en posesión de todas sus facultades mentales. Fernando asumió la regencia de Castilla, en nombre de su hija, y esta quedó confinada por el resto de su vida. Juana estaba embarazada y dio a luz a su último vástago, una niña a la que nombraron Catalina, en España. Esta niña permaneció allí, junto con su hermano Fernando. Los hijos mayores, Leonor, Carlos, María e Isabel, habían permanecido en Flandes. Maximiliano no tenía ningún deseo de repetir las luchas de la década de 1480 imponiendo su propia regencia a los ciudadanos recalcitrantes de los Países Bajos. Aunque algunas de las provincias habían votado para nombrarlo, por lo que llamaron a Margarita a regresar a su país natal para actuar como regente en nombre del duque Carlos, de 5 años. Entonces también conocido como Príncipe de Castilla. Así que, en marzo de 1507, los Estados Generales de los Países Bajos se reunieron en Lovaina y reconocieron a Margarita como institutriz general y guardiana de los hijos ducales. Maximiliano ha sido descrito como constante en un solo atributo, su odio hacia Francia, y en esto contó con el apoyo de Margarita. Su estrategia política como institutriz estaría fuertemente orientada a humillar al país que una vez la había humillado, aunque se sabe que ella no persiguió esta política excluyendo otros objetivos. El consejo de Margarita se reunía dos veces por semana y ella tuvo cuidado de seleccionar una serie de asesores, entre los que se encontraba Mercurino di Arborio, marqués de Gatinara, que la había servido a ella en Saboya. Gatinara fue encargado de rendir homenaje a Luis XII por las tierras de la corona francesa. Le escribió a su señora que, después de haber besado las manos del rey como parte de la ceremonia de lealtad, Luis le informó que preferiría haber sido besado por la propia Margarita.
Una de las primeras acciones de la duquesa fue llevar a su sobrino Carlos a recorrer sus tierras para mostrárselo a sus súbditos y obtener sus juramentos de lealtad. También persuadió a los Estados Generales para que aumentaran los impuestos para redimir las tierras que habían sido hipotecadas por su difunto hermano y continuar la guerra en Guelders. Si bien los Estados Generales votaron algunos suministros, se mostraron reacios a involucrarse en Guelders. A pesar de que Maximiliano les escribió que la necesidad de retener a Guelders dentro de los Países Bajos los beneficiaría a todos. Terminada esta gira inicial, Margarita se instaló en Malinas, como lo había hecho alguna vez la difunta duquesa viuda de York, su abuelastra. En el testamento de Margarita de York en 1503, ella había legado gran parte de sus bienes personales a su nieta política, incluidos tapices, libros, platos y joyas, que ahora adornaban la residencia principal de la familia ducal. Se nombraron varios tutores para Carlos, entre ellos William de Croy, señor de Chiebres, y Adriano de Utrecht, más tarde Papa Adriano VI. El problema más preocupante que enfrentó Margarita durante este periodo de su gobierno fue la guerra en curso en Guelders, un territorio al noreste de los Países Bajos que debía lealtad al Sacro Imperio Romano. Esta guerra, como la mayoría de las luchas cuasi dinásticas del siglo XVI, fue un asunto prolongado que duró desde 1502 hasta 1542. El problema surgió en la década de 1470, cuando el abuelo de Margarita, Carlos el Temerario, había prestado dinero a Arnolfo de Egmont, duque de Guelders. Como garantía, Carlos el Temerario tomó el título de duque de Guelders. Y cuando Arnolf no había pagado el préstamo en el momento de su muerte en 1473, Carlos el Temerario reclamó no solo el título, sino el ducado. Como era de esperar, el hijo de Arnolfo, Adolfo de Egmont, no quedó impresionado por esta táctica y reclamó él mismo el ducado, confirmado por los Estados Generales de Guelders, pero no por Maximiliano como señor supremo. Pero Adolfo no vivió lo suficiente como para imponer el control, y los guelderianos aceptaron a Maximiliano como regente de su hijo, Felipe de Borgoña, hasta 1492, cuando reconocieron al hijo de Adolfo, Carlos de Egmont, como duque. Siempre deseosos de mantener la olla hirviendo, Carlos VIII de Francia y Ana de Beaujeu apoyaron las reclamaciones de Egmont. Lo habían capturado en una de las escaramuzas con Maximiliano que condujeron al Tratado de Senlis antes mencionado. En 1505, un año antes de morir, Felipe de Borgoña capturó Guelders y obligó a Carlos de Egmont a acompañarlo a España para el viaje de 1506 mencionado anteriormente, viaje del que Felipe nunca regresó. Durante los años siguientes, Carlos de Egmont intentó recuperar su ducado, mientras Maximiliano y Margarita estaban decididos a conservarlo para el joven Carlos de Gante. Las otras provincias de los Países Bajos, que seguían considerándose entidades conectadas en lugar de un solo estado, no tenían interés en financiar lo que percibían como una apropiación de tierras por parte de su casa gobernante y se negaron a botar fondos para tropas. Margarita pagó parte de la guerra con sus propios ingresos, pero Maximiliano siempre estuvo escaso de fondos y los franceses estaban mucho más seguros financieramente. Maximiliano también estaba preocupado por su deseo de entrar en Italia para ser coronado como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En teoría, hasta que fuera coronado, él era simplemente el rey de los romanos. Pero el Estado veneciano le había negado el paso, y su campaña para castigar a Venecia había terminado con la pérdida de algunos de sus propios territorios en Austria. En consecuencia, cuando Margarita sugirió que se acercara a Luis XII con propuestas para la paz en Guelders, Maximiliano estuvo dispuesto a dejar a su hija intentarlo. Tal vez se pudiera hacer algo también con los venecianos. En octubre de 1508 se acordó un cese de hostilidades con Carlos de Egmont y en noviembre Margarita viajó a Cambrai para un congreso, cuyo propósito aparente era un tratado para resolver el asunto de Guelders. Pero tenía el objetivo no anunciado de formar una liga contra Venecia, la ciudad. Este estado no solo había ofendido a Maximiliano, sino también al Papa Julio II.
Los participantes en el ataque a la rica república serían Maximiliano, Julio, Luis XII, Fernando de Aragón y Carlos de Borgoña. Margarita representó a Maximiliano, a Carlos y a Fernando en el Congreso, apoyada en su papel por el señor de Chiebres, Gatinara y Mathieu, señor de Gurk. Mientras que el cardenal de Amboise hablaba en nombre de Francia y del Papa. El tratado preveía una desintegración completa de Venecia, con sus diversas provincias repartidas entre los miembros de la Liga. Una descripción de Margarita en este congreso da una idea del éxito que tuvo como diplomática. Esta princesa recibió al cardenal con grandes honores, lo cautivó con sus modales corteses, insinuantes y cariñosos, y tuvo tanto éxito en encantarlo que el enviado no pudo negarle nada. Las negociaciones con el cardenal de Amboise fueron duras, a pesar de las dulces cartas que Luis le envió, recordando su infancia en Francia. Probablemente no sea la mejor manera de complacer a Margarita, ya que le recordó su humillación a manos del predecesor de Luis. Las dos partes discutieron largamente sobre los derechos de la corona francesa versus las prerrogativas otorgadas a los anteriores duques de Borgoña. Margarita escribió que las negociaciones le dieron dolor de cabeza y que ella y el cardenal se pelearon, pero finalmente se llegó a un acuerdo. El tratado formal que instigó la Liga de Cambrai se firmó el 10 de diciembre de 1508. El duque de Ferrara y el marqués de Mantua, que también tenían planes con Venecia, fueron invitados a unirse. Inglaterra no estuvo presente, aunque estuvo presente un embajador inglés, un tal Edward Winfield. Enrique VII estaba disgustado por la reconciliación entre Maximiliano y Fernando de Aragón, que estaban en disputa por la regencia de Castilla para su nieto mutuo, Carlos. Como Enrique era ahora, en teoría, una parte interesada a través del acuerdo entre Carlos y la princesa María para casarse, esperaba utilizar su influencia para mantener a Maximiliano y Fernando en desacuerdo. En esto el rey inglés fracasó, al menos a corto plazo. En la primavera de 1509 comenzó la guerra de la Liga de Cambrai, con ataques a Venecia. La guerra de la Liga de Cambrai resultó en ganancias territoriales para el papado y Francia, con una victoria significativa para Luis en la batalla de Agnadello, y la cesión de varios territorios en disputa al papado y Fernando. Margarita se benefició de 60.000 coronas votadas por los Estados Generales en agradecimiento por su contribución a las negociaciones. Pero de pronto, en abril de 1509, murió Enrique VII de Inglaterra, siendo sucedido por su hijo, ahora Enrique VIII. Al cabo de unas semanas, este Enrique se había casado con la excuñada de Margarita, Catalina de Aragón, y pronto fue evidente que el nuevo rey anularía la política de su padre de evitar la guerra. El matrimonio por poderes entre el sobrino de Margarita, Carlos, y la hermana de Enrique, María, había sido solemnizado y ambas partes estaban ansiosas por continuar la alianza anglo-borgoñona. Fernando de Aragón, que había estado en desacuerdo con Enrique VII por la dote de Catalina, ahora trató de utilizar su influencia sobre su nuevo yerno en su beneficio. Temeroso de quedar fuera de la amistad anglo-borgoñona, el aragonés ratificó el matrimonio de Carlos y María, a lo que antes se había negado. Él y Maximiliano finalmente resolvieron su disputa sobre la regencia de Carlos en Castilla. Fernando actuaría hasta que el niño cumpliera 20 años, mientras que Margarita continuaría en su papel en los Países Bajos hasta que Carlos tuviera edad suficiente para gobernarse a sí mismo, la que normalmente se calculaba en unos 15 años. La victoria de Francia en Agnadello despertó al Papa Julio y a Fernando a la posibilidad de que hubieran cometido un error. Los venecianos no eran tan molestos con ellos en la península de Italia como lo era Luis. El panorama de una Italia dominada por los franceses se abrió ante sus ojos horrorizados y rápidamente incumplieron el Tratado de Cambrai para formar una nueva liga, la Liga Santa, en la que también estaba incluida Venecia. Maximiliano no estaba incluido, ya que todavía estaba luchando, con un éxito mínimo, por recuperar las partes del Véneto que originalmente esperaba tomar. La excusa ostensible para la Santa Liga fue el intento de Luis de Francia de socavar la autoridad papal convocando un concilio general de la Iglesia, algo que los papas medievales evitaron, ya que un concilio general podría anularlos.
Por su parte, Margarita prohibió a los obispos de los Países Bajos asistir al concilio de Pisa de Luis. Fernando esperaba involucrar a Maximiliano contra los franceses y le escribió a Catalina que había recibido enviados de Margarita. A su vez, el rey aragonés dio consejos sobre el carácter del hombre que debería ser enviado a Margarita como enviado de Inglaterra. Debería ser capaz de hablar y expresarse bien y debería ir solo. Presumiblemente, Enrique VIII encontró estas habilidades en Sir Thomas Bolena, quien fue destinado a la corte de Margarita y que obtuvo suficiente favor con la regente como para que su hija, Ana, fuera designada para unirse a sus damas de honor en 1512. El secretario de Margarita recibió una carta del ministro de Fernando, don Pedro de Almazán, solicitándole que usara su influencia con Margarita. Se le informaría que Inglaterra había pedido aliarse con Fernando y el Papa, y el secretario debía inducirla a promover la alianza entre el emperador, España e Inglaterra. Algo que le resultaría fácil de hacer y que le daría crédito duradero. Las batallas de 1510 fueron ganadas en gran medida por Francia, pero la muerte del comandante francés, Gastón de Foix, cuya hermana Germana estaba casada con Fernando como su segunda esposa, significó que Luis de Francia no pudo consolidar su posición y se vio obligado a retirarse más allá de los Alpes. Un factor clave en las guerras italianas fue la pretensión de Luis de ser duque de Milán como descendiente de los duques Visconti en lugar de los Sforza que ocupaban el ducado. Luis había capturado y encarcelado al duque Ludovico en 1505. Milán era un ducado imperial y Maximiliano se había negado a reconocer el reclamo de Luis, reconociendo en cambio a Maximiliano Sforza, hijo de Ludovico. Pero este Maximiliano todavía era menor de edad en el momento de la captura de su padre y había sido llevado a Margarita para que ella lo criara, junto con Carlos y sus hermanos. En 1512, el duque tenía edad suficiente para reclamar sus tierras y esto dio combustible a otra ronda de luchas. Mientras tanto, el Papa Julio había muerto en febrero de 1513, para ser reemplazado por Giovanni de Medici, quien gobernó como Papa León X. No tan belicoso como su predecesor, León se mostró reacio a unirse inmediatamente al Tratado de Malinas que se acordó en abril de 1513 entre Maximiliano, Carlos, representado por Margarita, Fernando y Enrique de Inglaterra, con el propósito de atacar Francia. Los ingleses atacarían Francia por el norte, partiendo de su base en Calais, no lejos de la frontera con los territorios de Margarita y combinándose con Maximiliano, mientras que los españoles invadirían desde el sur. Enrique VIII hizo su parte, capturando las ciudades de Tournai y Terouanne, sin parecer reconocer que Maximiliano estaba dejando que el joven rey inglés hiciera la mayor parte del trabajo, además de pagar las facturas. Tras estos logros en Francia, Enrique realizó un desfile de la victoria y llegó a Lille el 19 de septiembre de 1513, para ser recibido por Margarita con toda la ceremonia a su alcance. La acompañaba Carlos, quien se suponía que todavía se casaría con la princesa María de Inglaterra al año siguiente. En la comitiva de Enrique estaba su amigo, Charles Brandon. Se celebraron fiestas, espectáculos y torneos para conmemorar las victorias sobre los franceses y la alianza entre Borgoña e Inglaterra. Se dice que Brandon se superó en el torneo y fue muy elogiado. Con un espíritu de amor cortés, o quizás sintiendo alguna atracción genuina, Margarita fue amable con Brandon. En un juego de coqueteo, cuentan que él le quitó un anillo de diamantes de la mano y se lo puso en el dedo. Ella se rió y lo llamó ladrón y le pidió que se lo devolviera, ya que era bien sabido que era suyo. Él no lo devolvió, así que al día siguiente, Margarita le pidió a Enrique que lo obligara a devolvérselo. En su lugar, ella le daría a Brandon uno de sus brazaletes. Brandon devolvió el anillo, pero luego lo volvió a tomar y se negó a devolverlo. Margarita pensó que era indigno seguir discutiendo, por lo que solo le pidió que lo mantuviera oculto. Al observar el coqueteo, Enrique sugirió a Margarita que podría casarse con Brandon, diciendo que no era raro que las viudas en Inglaterra se volvieran a casar con hombres de menor cuna, tal vez recordando varios ejemplos de sus propios antepasados. Margarita respondió que un matrimonio así sería considerado deshonroso para ella,
y que no tenía planes de volver a casarse después de dos angustiosas pérdidas. Después de una conversación más coqueta, en la que Enrique señaló que la obligarían a casarse con alguien y que Brandon sería su devoto sirviente, Margarita, sabiendo que nunca aceptaría volver a casarse, había accedido a prometer que no se volvería a casar hasta que Brandon regresara. En respuesta, Brandon prometió que tampoco se casaría, a pesar de que para entonces estaba comprometido con Elizabeth Gray, la vizcondesa Lyle, y ya usaba su título. En enero, circulaban rumores de que Margarita planeaba casarse con Brandon, quien aparentemente había estado blandiendo su anillo de diamantes como prueba del acuerdo. Se pensaba que Enrique apoyaba la idea, ya que recompensaría a su amigo y uniría estrechamente a Margarita con Inglaterra. El rey inglés también era un romántico de corazón, siempre que promover el romance no le costara nada. En una carta de enero de 1514 de Londres a Venecia, se informó que Enrique tenía la intención de volver a invadir Francia, casar a María con Carlos, su hermana viuda, la reina viuda Margarita de Escocia, con Maximiliano y a su amigo Charles Brandon con Margarita. Margarita y Enrique habían acordado que el matrimonio de Carlos y María se llevaría a cabo antes del 15 de mayo de 1514. Casi tres meses después de que Carlos alcanzara la edad para casarse y ahora comenzaran los preparativos. Enrique consultó a Margarita sobre los detalles del vestido y los adornos que se le proporcionarían a María y la estructura de su hogar. Sin embargo, este partido no fue universalmente popular. Había una facción que pensaba que Carlos podría ser mejor otorgado a René de Francia, segunda hija de Luis XII y Ana de Bretaña. Parece que el señor de Chiebres, cercano a Carlos, se inclinaba por una alianza francesa. Mientras tanto, Fernando el Católico estaba sondeando a Maximiliano sobre la perspectiva de hacer las paces con Luis. Envió embajadores a Margarita en enero para explicar por qué tal medida sería ventajosa para el emperador. Margarita no quedó impresionada. Le escribió a su padre que no se podía confiar en los franceses y que no era sorprendente que Fernando buscara la paz, ya que había obtenido lo que quería. Pero aún estaba obligado a apoyar a Maximiliano y Enrique con dinero y tropas. También le advirtió que, si se perdía la alianza con Inglaterra, Enrique aún podría perseguir sus ambiciones en Francia, pero no sería fácil recuperarlo como amigo. En marzo, el rey inglés sabía de la propuesta de Fernando de traicionar a Inglaterra, pero todavía pensaba que Margarita y Maximiliano mantendrían la liga. Sin embargo, retuvo un préstamo previamente prometido a Maximiliano, una cuestión de algún momento para el emperador, que había estado dependiendo de los fondos para continuar su campaña en Milán. Margarita también tuvo que transmitirle la mala noticia a su padre de que los Estados Generales de los Países Bajos tampoco adelantarían más dinero en efectivo. Todos esperaban la mayoría de edad de Carlos y luego le concederían subvenciones. Margarita instó a Maximiliano a asistir a la celebración del matrimonio entre Carlos y María, pero él siguió postergando el asunto. Ella repitió una y otra vez la importancia de la alianza, la cuantiosa dote que traería la princesa inglesa y las penalidades que los burgueses de Borgoña tendrían que pagar si el matrimonio no se llevaba a cabo. Pero Maximiliano aún así se retrasó. A finales de abril de 1514, Margarita estaba desesperada. Había logrado mantener a raya las crecientes sospechas de Enrique de que Maximiliano, al igual que Fernando, estaban a punto de traicionarlo. Había acordado una prórroga del matrimonio de su sobrino Carlos hasta finales de mayo, pero le dijo a su padre que si no se hacía entonces, Maximiliano se haría enemigos de sus amigos. Y ella misma perdería toda credibilidad. Fernando esperaba aprovechar al máximo las habilidades diplomáticas de su ex nuera. Le escribió una edulcorada carta, asegurándole que ella era el personaje más importante de la cristiandad ya que actúa como mediadora en casi todas las negociaciones. Le dio instrucciones paralelas a su enviado para que trabajara con ella para persuadir a Enrique de entrar en la tregua con Francia, ya que solo si Maximiliano, Fernando, el Papa y Enrique trabajaban juntos, Francia cumpliría con sus obligaciones. La duplicidad de Fernando, tal como se revela en la correspondencia de la época, es bastante sorprendente.
Sabiendo que Carlos estaba comprometido con María de Inglaterra, acordó un matrimonio en nombre de su nieto con René de Francia, informando a Maximiliano, pero persuadiendo al emperador para que mantuviera ocultos los detalles a Margarita. El 5 de mayo, Enrique VIII volvió a escribir a la regente, diciéndole que no podía firmar honorablemente una tregua con Francia en la que no había participado en la negociación, que estaba sorprendido por los retrasos en el matrimonio y, finalmente, le pidió que enviara soldados de regreso a Guisnes de acuerdo con su tratado actual. Para agravar la desesperación de Margarita, estaba la continua difusión de la historia de que planeaba casarse con Charles Brandon, ahora ennoblecido como duque de Suffolk. Cualesquiera que fueran las emociones privadas de la duquesa, la sugerencia de que una hija del emperador se casaría con el compañero de justas del rey de Inglaterra era ofensiva para los oídos imperiales. Y Margarita y Maximiliano estaban ansiosos por disipar la idea lo antes posible. Se le pidió a Enrique que no incluyera a Suffolk en la próxima misión a Margarita para discutir, una vez más, el matrimonio de Carlos y María. El rey inglés no tuvo más opción que aceptar y envió a otros en su lugar. Margarita estaba entre la espada y la pared en el asunto del matrimonio. Toda su autoridad procedía de su padre o de su sobrino. No tenía derechos propios como para seguir ninguna política exterior en su propio nombre. Podía aconsejar, explicar, suplicar y protestar, pero, en última instancia, todo estaba en manos de Maximiliano y, cada vez más, de Carlos. Este último, ya fuera influido por su abuelo o por Chiebres, o posiblemente por un espíritu de rebelión adolescente contra su tía, que había sido una segunda madre para él, no mostró ninguna inclinación a casarse con la princesa María, y se le oyó comentar que la princesa de 18 años era demasiado mayor para él. Margarita insistió en que el matrimonio liberaría el dinero que tanto necesitaba Inglaterra, pero fue en vano. El 4 de junio, Enrique escribió una dura carta, lamentando que las nupcias siguieran pospuestas y remitiéndola a sus embajadores. Parecía que el asunto estaba muerto. El matrimonio o la falta del mismo de parte de Carlos no fue la única preocupación nupcial de Margarita. Carlos de Gelder seguía siendo problemático y ella temía que indujera al duque de Cleves a darle a su hermana como esposa. Entonces recomendó que Maximiliano prohibiera la unión. Quizás más importante, sin embargo, fue el matrimonio de su sobrina, la archiduquesa Isabel de Austria. Esta Isabel era la segunda de las hijas de Felipe de Borgoña y Juana de Castilla y, como se señaló anteriormente, había sido criada por Margarita. El 11 de junio de 1514, Isabel, de 13 años, se casó por poder con Cristián II de Dinamarca, un hombre 20 años mayor que ella. Carlos bailó tan vigorosamente en la boda de su hermana que se supuso que el esfuerzo excesivo fue la causa de la fiebre que lo dejó deprimido durante varias semanas después. Isabel permaneció con Margarita durante un año más, hasta que tuvo edad suficiente como para consumar el matrimonio, y viajó a Dinamarca a principios del verano de 1515. Poco después del matrimonio por poder de Isabel, se concertó otra unión. Un matrimonio doble para los siguientes hijos de la familia. El archiduque Fernando y la archiduquesa María con otro par de hermanos, Ana y Luis de Hungría. Estos dos eran hijos de Vladislao II, que era rey de Bohemia y de Hungría, por elección. La archiduquesa María viajó a Viena para residir con Maximiliano y continuar su educación junto a su futuro marido y su cuñada. Margarita ahora solo tenía a Carlos, que estaba cerca de su mayoría de edad, y a la hermana mayor, Leonor, a su cuidado. Leonor, de 16 años, fue propuesta para Luis XII, que acababa de enviudar. Margarita, sin embargo, se opuso. La diferencia de edad era demasiado grande, protestó, y Leonor demasiado delgada, es decir, no lo suficientemente madura físicamente como para casarse. Fernando el Católico despreció sus objeciones. Nunca se consideraron las diferencias de edad en la realeza, las mujeres delgadas tenían más hijos y sería de valor inestimable para Carlos tener a su hermana como reina de Francia y, potencialmente, madre del heredero varón que Luis anhelaba. Mientras tanto, Enrique de Inglaterra, enojado e insultado por el comportamiento de Maximiliano y Fernando, logró adelantarse a ambos.
se abalanzó para ofrecer una tregua a Luis, con la princesa María como cebo. Luis, que acababa de enviudar, superó rápidamente su tristeza por la muerte de Ana de Bretaña y llegó a un acuerdo de inmediato. Carlos había así perdido a su novia y la alianza inglesa debido a los tratos tortuosos y deshonrosos de sus dos abuelos. De menor importancia política para Margarita fue la partida de su dama de honor, Ana Bolena, para unirse al séquito de la nueva reina de Francia. En enero de 1515, Carlos fue declarado mayor de edad para gobernar por sí mismo en los Países Bajos, aunque su abuelo Fernando todavía mantenía su férreo control sobre Castilla. El señor de Chiebre se convirtió en su primer ministro, un hombre con quien a Margarita siempre le había resultado difícil trabajar debido a su postura pro-francesa, aunque todos los relatos que se conservan sobre él son positivos. Margarita dio un paso atrás y las cartas regulares que enviaba a Maximiliano se redujeron en número porque, como ella misma escribió, ahora no me entrometo en ningún negocio. Sin embargo, Margarita siguió estando informada de los acontecimientos en las capitales de Europa. Gattinara escribió sobre la coronación del nuevo rey de Francia, Francisco I, Luis había muerto el día de Año Nuevo de 1515. Pronto también escuchó de su padre la noticia del triunfo de Francisco en la batalla de Marignano el 13 de septiembre de 1515, cuando el rey francés logró la victoria en Milán. Después de la batalla, Maximiliano Sforza vendió sus derechos sobre el ducado a Francisco y el Papa León y Francia firmaron otro tratado llamado Paz Perpetua. También se consultó a Margarita sobre la idoneidad del rey viudo Segismundo de Polonia como marido de la archiduquesa Leonor. Ella se mostró favorable a la idea y no volvió a plantear la cuestión de la diferencia de edad, aunque ahora la misma se trataba de unos 30 años. Margarita, marginada por Chiebres, se quejó ante su padre de que se le estaba insinuando que había administrado mal sus deberes e incluso que había sido poco directa en asuntos financieros. El emperador, apegado a su hija, aunque a menudo ignoraba sus consejos, escribió a Carlos que no tenemos ninguna duda de que, debido al honor y al amor que debes a nuestra muy querida hija, tu tía, le comunicas tu asunto principal y más arduo, y que tomes y uses sus buenos consejos, en los cuales, como padre real, te exhortamos a continuar siempre, rogándote afectuosamente que recuerdes la forma en que ella trabajó durante tu minoría, y también que eres todo su corazón, esperanza y heredero, que le darás una buena mesada, porque bien se la merece de ti. No contenta con las exhortaciones de Maximiliano, Margarita se reivindicó públicamente presentando sus cuentas ante el Consejo de Carlos y pronunciando un discurso en el que afirmó haber servido lo mejor que pudo, sin pensar en ningún beneficio personal y solo en beneficio del amor que le dio a su sobrino. De hecho, incluso había gastado su propio dinero a su servicio. Si encontraban algún fallo en sus cuentas, esperaba que se lo señalaran para poder rectificarlo. Si Carlos ya no quería su ayuda, se jubilaría, pero esperaba que le pagaran la pensión que le correspondía. Carlos, quizás avergonzado por su aparente ingratitud, respondió que ella había respondido plenamente a cualquier duda que pudiera haber habido y se restableció la armonía, acompañándolo Margarita en su recorrido por sus tierras. Se la menciona como presente, junto con Leonor, en su entrada a Douai en mayo de 1516, donde Carlos fue reconocido como conde de Flandes y también como rey de las Españas. Ya que Fernando el Católico había muerto y Carlos fue reconocido como rey de Aragón y Castilla, aunque hubo muchos que pensaron que se estaban ignorando indebidamente los derechos de su madre. Por cuestiones de forma, Carlos fue anunciado como cosoberano con Juana, pero ciertamente no tenía intención de ceder el poder a la madre a la que no había visto desde que tenía 5 años. A pesar de estar ansioso por obtener el título de rey de España, Carlos no tenía mucha prisa por ir a ver su nuevo reino, algo que probablemente le molestaba amargamente a su hermano, el archiduque Fernando, que se había criado en España y a quien su abuelo habría preferido como heredero. Sin embargo, Carlos finalmente partió, acompañado de Leonor, hacia su nuevo reino. El archiduque Fernando pronto fue enviado a Viena al cuidado de Maximiliano.
Aunque este fue un comienzo desfavorable para la relación adulta entre los hermanos, que no se habían visto desde que Fernando era un bebé, ambos se volvieron muy cercanos, al menos políticamente, y trabajaron juntos para promover los intereses de los Habsburgo en Europa. Dado que Chiebres también acompañó a Carlos a España, para gran resentimiento de los españoles, que temían su influencia, Margarita fue instalada una vez más como regente en los Países Bajos. Esta vez, ella tenía mayor poder que antes. Un edicto publicado en julio desde la ciudad de Zaragoza, donde Margarita había vivido con su primer marido, el príncipe Juan, anunciaba que podía firmar todos los documentos en nombre de Carlos. Con las palabras Parle Roy, Margarita. Ella tendría el control de las finanzas y podría nombrar funcionarios. Leonor no volvería con su tía. En cambio, a la muerte de María de Aragón, reina de Portugal, otra hija de los reyes católicos, Leonor se casaría con su viudo, Manuel. Él era 30 años mayor que ella y había estado casado con dos de sus tías, pero nadie parecía sentir que esto fuera desagradable. Después de todo, la alianza con Portugal fue siempre la principal preocupación de Castilla. A finales de 1518, la salud de Maximiliano empeoraba y tanto él como Margarita estaban decididos a que Carlos lo sucediera como emperador. Como el cargo era electivo, ahora era el momento de persuadir a los electores de que Carlos era su hombre y la persuasión requería dinero en efectivo. La otra alternativa era Francisco I, que estaba extremadamente ansioso por derrocar a los Habsburgo. Enrique VIII de Inglaterra era un comodín. No tenía los recursos para comprar el título ni para conservarlo si lo hubiera ganado, pero resultó útil para enturbiar las aguas y él y su primer ministro, el cardenal Thomas Wolsey, hicieron varias promesas. Al parecer, a Carlos le preocupaba que Maximiliano y Margarita estuvieran prometiendo demasiado. Ni sus súbditos en España ni en los Países Bajos le darían jamás suficientes subsidios como para pagar los sobornos prometidos. En esto tenía razón. Él finalmente ganó el concurso, pero estuvo más o menos insolvente por el resto de su vida, a pesar de la enorme riqueza que llegaba de la América española. Maximiliano murió el 12 de enero de 1519. Con él se fue el último de los hombres que habían dominado a finales del siglo XV y principios del XVI. Enrique VII de Inglaterra, Fernando de Aragón, Luis XII de Francia y el propio Maximiliano. Europa estaba ahora en manos de Enrique VIII, de Carlos, que ahora se convirtió en emperador Carlos V, además de rey de las Españas y duque de Borgoña, y Francisco I de Francia. La rivalidad entre estos tres era más intensa, más personal e incluso más destructiva que la de sus predecesores. El dolor de Margarita por la pérdida de su padre era sincero. Ellos habían trabajado en estrecha colaboración y él había respetado sus habilidades, dándole un nivel de poder e independencia que no muchas mujeres disfrutaban. Se dice que ella marcó su muerte con la composición de un poema. A partir de las dificultades iniciales al comienzo de su mayoría, Carlos había llegado a apreciar profundamente los talentos de su tía. Le agradeció calurosamente sus esfuerzos para lograr su elección como emperador y, en reconocimiento a su apoyo, le concedió la provincia de Malinas y 200.000 florines de oro en enero de 1520. Los súbditos borgoñones de Carlos estaban satisfechos con su elección como emperador, que Margarita anunció formalmente a través de cartas a las distintas provincias a finales de junio de 1520. Aunque sus súbditos españoles estaban menos satisfechos con su actuación. Sentían que Carlos era un extranjero y estaban enojados de que había instalado a sus compatriotas flamencos en altos cargos en España. El nombramiento de su antiguo tutor, Adrián de Utrecht, como regente cuando Carlos abandonó España para regresar a los Países Bajos y visitar el imperio, causó indignación. Carlos regresó a los Países Bajos vía Inglaterra, donde conoció a su tía Catalina, la excuñada de Margarita, a su tío político, Enrique VIII, y a su prima, la princesa María, de 4 años. Parte del motivo de la visita de Carlos fue socavar la alianza entre Inglaterra y Francia, que había sido sellada con el compromiso de la princesa María con el Delfín en 1518.
Enrique VIII y Francisco habían acordado reunirse personalmente durante el verano de 1520 para celebrar su alianza y, al menos en teoría, poner fin a siglos de enemistad entre los países. Carlos estaba ansioso por socavar este acercamiento y, a pesar del compromiso de la princesa María y el suyo propio con la hermana del Delfín, la princesa Carlota de Francia, él y Enrique mantuvieron conversaciones informales sobre la posibilidad de romper estas alianzas para que Carlos pudiera casarse con María. También acordaron una nueva reunión inmediatamente después de la conferencia de Enrique con el francés. Al salir de Inglaterra, Carlos llegó a Blesingen el 1 de junio de 1520 y viajó a Brujas, donde fue recibido por Margarita y su hermano menor, Fernando. Probablemente Margarita estaba encantada de ver a su sobrino después de una ausencia de 4 años. Mientras tanto, Carlos había pasado de ser un joven poco atractivo del que nadie parecía esperar mucho, muy dependiente de chiebres, a un rey que comenzaba a hacer valer su poder y a pensar por sí mismo. Se dirigió a sus estados generales y elogió y agradeció públicamente a Margarita por su cuidado del estado en su ausencia. En junio tuvo lugar en Arres el encuentro entre Enrique VIII de Inglaterra y Francisco de Francia, conocido como el Campo del Paño de Oro. Los reyes estuvieron acompañados por sus respectivas esposas, Catalina de Aragón y Claudia de Francia, así como por la antigua prometida de Carlos, la princesa María de Inglaterra, que ahora era duquesa de Suffolk. A pesar de toda la pompa y los gastos, la reunión no logró mucho y Carlos inmediatamente trató de socavar todo lo que logró. Enrique y Catalina abandonaron Arles, pero en lugar de regresar a Inglaterra, cruzaron al territorio imperial en Gravelinas, donde se encontraron con Margarita y Carlos. No hay constancia del encuentro entre Catalina y Margarita, pero bien pudo haber sido emotivo. Aunque habían mantenido correspondencia, la última vez que se vieron fue en 1499, cuando ambas aún lloraban la pérdida del príncipe Juan. Durante las discusiones, se propuso que ambos matrimonios franceses se rompieran y que Carlos se casara con la hija de Enrique. Los términos de este acuerdo debían mantenerse en secreto hasta que ambos monarcas pudieran prepararse para una guerra conjunta con Francia. Enrique no se comprometió con esto porque no estaba dispuesto a ser el primero en romper un tratado. Después de un par de días en Gravelinas, Margarita y Carlos acompañaron a los reyes ingleses a Calais durante 2 días más antes de regresar a Aquisgrán, donde Carlos iba a ser coronado como rey de romanos y emperador electo del Sacro Imperio Romano Germánico. Él no sería verdaderamente emperador hasta que fuera coronado por el Papa. De camino a Aquisgrán, el grupo se detuvo en Maastricht, donde Carlos reafirmó a Margarita como su regente en los Países Bajos. Se creó un consejo de regencia, presidido por ella y apoyado por los obispos de Utrecht y Lieja. Los consejos de las diferentes provincias estarían sujetos a este consejo de regencia, un decreto que provocó un profundo resentimiento entre los súbditos de Carlos. La coronación en Aquisgrán tuvo lugar el 26 de octubre de 1520. Margarita, junto con la reina viuda de Aragón, Germana de Foix, que por entonces se rumoreaba que era la amante de Carlos, aunque era su nieto político, observaron desde una plataforma construida especialmente con paño de oro y plata. Una vez terminadas las ceremonias y festines, el grupo imperial regresó a Bruselas. Las cosas no iban bien en España, pero Carlos decidió no regresar de inmediato, a pesar de que se le pidió que lo hiciera. Deseaba esperar en el norte de Europa hasta que se reuniera la dieta imperial que había convocado en Worms en enero de 1521. La tarea principal era decidir qué hacer con el fraile agustino renegado llamado Martín Lutero. Aunque la principal preocupación de Margarita en el invierno de 1521 no era la controversia religiosa, sino la posibilidad de otra guerra con Francia. De acuerdo con el Tratado de Londres de 1518, correspondía a las partes en una disputa buscar arbitraje y, de acuerdo con esto, se convocó un congreso en Calais que sería presidido por Thomas Wolsey, cardenal de York, ministro principal de Enrique VIII de Inglaterra. Durante el arbitraje, Thomas Wolsey viajó a Brujas, donde concluyó un tratado secreto, firmado tanto por Carlos como por Margarita,
que dio sustancia a las conversaciones mantenidas anteriormente con Inglaterra. Es decir, que Carlos se casaría con la princesa María y que un asalto conjunto a Francia, todo esto basado en el fracaso del arbitraje. No es sorprendente que, dado que ninguna de las partes quería la paz e Inglaterra tenía su propia agenda, el arbitraje fracasara. Francia dio el primer paso abiertamente hostil. Margarita convocó a los Estados Generales y los instó con gran elocuencia a defenderse a sí mismos y a su señor. Respondieron a su retórica y rápidamente se reunió un ejército al mando del conde Hugo de Nassau. El resto de 1521 estuvo ocupado con la guerra en Guelders, en Italia, y la muerte del Papa, quien fue reemplazado por el extutor y regente de Carlos en España, Adriano de Utrecht. Adriano, un hombre de gran rectitud moral personal, demostró ser tan inútil para reformar la Iglesia como lo había sido para gobernar España. Carlos permaneció en los Países Bajos, con Margarita a su lado, siendo consultada en todo. En la primavera de 1522, Margarita convocó a los Estados Generales, a quienes se les informó que Carlos planeaba una vez más partir para ocuparse de sus reinos españoles. En su ausencia, la duquesa iba a retomar su papel de regente y recibió cálidas palabras de elogio por sus loables y memorables servicios y su gran experiencia. En una indicación de que Carlos todavía se sentía borgoñón, su testamento del 22 de marzo de 1522 designó como lugar de enterramiento la Catedral de Brujas, donde fue enterrada la madre de Margarita, María de Borgoña. Partió, deteniéndose en Inglaterra en el camino, desde donde él y Enrique declararon conjuntamente la guerra a Francia. Margarita centró su atención en la continua lucha con el ducado de Guelders, que había entrado en una nueva fase, que no se resolvió hasta una tregua en junio de 1524. En 1523, Carlos y Enrique hicieron preparativos para una invasión conjunta de Francia. Margarita colaboraría con Enrique para invadir Francia desde el norte, mientras que Carlos, a través del duque de Borbón, que se había rebelado contra Francisco cuando fue privado de su ducado, invadiría el sur y se abriría un tercer frente, una vez más, en el ducado de Milán. Margarita le ofreció a Enrique 2.000 soldados montados y el doble de soldados de a pie, así como 12 piezas de artillería de campaña. Los ingleses presionaron por más, pero Margarita no podía permitirse una contribución mayor. Mientras sus enviados negociaban con Enrique y el cardenal Wolsey en Londres, Margarita se sintió a la vez apenada y feliz de ver a su sobrina, Isabel de Austria, reina de Dinamarca, una vez más dentro de sus fronteras. Feliz, porque Margarita amaba a todos sus sobrinos y sobrinas, pero arrepentida, porque el rey Cristian había sido expulsado de su trono al exilio, e Isabel y él no tenían a dónde acudir excepto a Margarita. La pareja real estuvo acompañada por sus tres hijos, entre los que se encontraba Cristina, más tarde propuesta como novia de Enrique VIII. El rey Cristian solicitó dinero y hombres a Margarita y también pidió que Fernando, que estaba radicado en Alemania como lugarteniente de su hermano en el imperio, pudiera utilizar la influencia de los electores imperiales contra los enemigos de los daneses. Margarita no tuvo más opción que negarse. Todos sus recursos estaban comprometidos en la guerra francesa. Estaba en contacto con su antiguo coqueteo, el duque de Suffolk, que invadió Francia a través de Picardía en la primavera de 1523. Pero tras el éxito inicial, la campaña terminó en el habitual caos de barro y disentería, y Suffolk se vio obligado a retirarse. Al contrario del decepcionante resultado del ataque anglo-borgoñón, Carlos estaba teniendo mucho más éxito contra Francia en Italia. Después de semanas y meses de campaña y de la destrucción de vidas y cosechas, las fuerzas imperiales obtuvieron una poderosa victoria en la batalla de Pavía el 24 de febrero de 1525, el cumpleaños número 25 de Carlos. Su triunfo se vio coronado por la captura del propio Francisco, que rápidamente fue llevado a España como rehén. A Francisco se le permitió escribir inmediatamente a su madre, Luisa de Saboya, que había sido compañera de Margarita 40 años antes en la casa de Ana de Beaujeu y también su cuñada, durante el matrimonio de Margarita con Filiberto.
Como era costumbre, las dos mujeres habían mantenido correspondencia a lo largo de los años, y esta relación pronto pasaría a primer plano. Margarita se enteró de la noticia de la gran victoria de su sobrino a los pocos días y dio órdenes de que se encendieran fuegos artificiales y se realizaran ceremonias de acción de gracias en todos los Países Bajos. Para ella, la gran esperanza era que las negociaciones por el rescate de Francisco permitieran la devolución de las áreas de los territorios de Carlos el Temerario que Francia había recuperado en la década de 1480, Charolais y el Ducado de Borgoña. Carlos se mostró menos exuberante públicamente que su tía. En lo que podría ser una respuesta bastante hipócrita, prohibió los fuegos artificiales y las procesiones, con el argumento de que no sería apropiado alegrarse cuando un rey cristiano había caído en tal desgracia. No fue tan despectivo en sus cartas a su cuñado, el rey Juan de Portugal, que recientemente se había casado con la hermana menor de Carlos, la archiduquesa Catalina de Austria. En esa carta, estaba seguro de que Dios le había dado la victoria en reconocimiento de la justicia de su causa. Tanto Margarita como Enrique VIII estaban ansiosos por continuar la victoria con una nueva invasión de Francia, pero la escasez de dinero impidió cualquier ataque. El siguiente elemento de la alianza con Inglaterra que quedó en el camino fue el compromiso de Carlos con la hija de Enrique, María, que ahora tenía 9 años. Así como Enrique había escrito a Margarita en 1514 sobre el guardarropa de su hermana para preparar su matrimonio con Carlos, ahora le escribió a Margarita sobre el mismo tema, pidiéndole consejos sobre lo que se debía preparar para la niña. Sin embargo, lo que no aceptó fue el envío de la princesa a España hasta que tuviera edad suficiente para casarse. Carlos estaba desesperado por dinero. No podía aprovechar su ventaja en Italia sin dinero en efectivo, y si no podían enviarle a su joven esposa inglesa y su dote, tendría que encontrar otra manera de conseguirla. Encontró una nueva novia, que era mayor de edad y muy bien dotada. Su prima, Isabel de Portugal, que se convertiría en su emperatriz en 1526. Otro factor en el debilitamiento de la alianza anglo-borgoñona por la que Margarita había luchado con tanto ahínco fue la decisión de Enrique VIII de solicitar la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. Dejando de lado el elemento personal de la humillación de su cuñada, la principal preocupación de Margarita era el temor de que Enrique se casara con una princesa francesa. La idea de que iba a casarse con su ex-dama de honor, Ana Bolena, no fue reconocida inicialmente, tanto porque no era el punto de partida de Enrique como porque tal idea habría parecido bastante descabellada. Margarita anticipó que habría más conflictos y presionó a los extremadamente reacios Estados Generales para que otorgaran aún más dinero y hombres. También recibió un enviado de Luisa de Saboya, rogándole una tregua de 6 meses para poder acordar el rescate de Francisco. Quizás consciente de los límites de su tesoro, ella aceptó y envió una copia del acuerdo a Carlos. A pesar de sus muchas protestas de confianza en ella y de la aparente autoridad que le había otorgado, Carlos reaccionó con enojo ante la acción de su tía, escribiéndole una dura carta, diciéndole que encontraba sus acciones de lo más insatisfactorias y que, dado que la tregua se había firmado sin su conocimiento o consentimiento, informaría a los embajadores de Francia e Inglaterra que no lo ratificaría. En cambio, se debía adoptar los arreglos alternativos que él había hecho. Las negociaciones para la liberación del rey francés tuvieron altibajos. Finalmente, en el Tratado de Madrid de enero de 1526, Francisco aceptó que el precio de su libertad era el matrimonio con la sobrina de Margarita, Leonor, la reina viuda de Portugal, con su dote de Mâcon, Auxerre y Bar-sur-Seine para ser otorgado a sus hijos. El ducado de Borgoña sería devuelto a Carlos y Francisco perdería cualquier esperanza de tener Milán. Francisco también tuvo que aceptar entregar a sus hijos como garantía antes de que se le permitiera regresar a su capital, en el entendido de que si no se restauraba Borgoña, él regresaría al cautiverio. Margarita fue informada del tratado a los pocos días y se le pidió que transmitiera los detalles a los Estados Generales. Es difícil saber si Carlos pensó que Francisco cumpliría su palabra. Como caballero y hombre de honor, debería haberlo hecho, pero como rey, tenía que considerar el bienestar de su país.
Era poco probable que los estados de Francia accedieran a la devolución del ducado de Borgoña y él mismo nunca renunciaría a su deseo del ducado de Milán. Así que tan pronto como cruzó la frontera hacia Francia y sus hijos fueron entregados como rehenes, el francés repudió el tratado, diciendo que había sido firmado bajo coacción. Entre todos los asuntos que estas negociaciones y discusiones crearon para Margarita, también tuvo que atender un asunto más personal, la muerte de su sobrina Isabel, reina de Dinamarca, que murió a la edad de 25 años, dejando a sus tres hijos al cuidado de Margarita. Un acontecimiento familiar más positivo fue el matrimonio de Carlos con Isabel de Portugal, un matrimonio que resultó extremadamente feliz. Margarita envió sus felicitaciones y deseó que Isabel pudiera visitar los Países Bajos. Lejos, en Europa del Este, hubo más guerra, cuando Solimán el Magnífico avanzó hacia Hungría. El rey Luis de Hungría y Bohemia, casado con la sobrina de Margarita, la archiduquesa María, murió en la batalla de Moax. Su heredera más cercana fue su hermana Ana, casada con Fernando. Este último intentó ser elegido rey de Hungría y Bohemia, pero las cosas no transcurrieron sin problemas. En esta frontera oriental de la cristiandad, Fernando se dio cuenta de que las disputas entre los reyes europeos estaban dando rienda suelta al avance turco. Escribió a Margarita, rogándole que persuadiera a Carlos de hacer las paces en Occidente, antes de que toda, no solo Hungría y Alemania, sino también la cristiandad, cayera en la ruina. Margarita simpatizaba con la difícil situación de Fernando y María, tanto personal como políticamente, e instó a Carlos a ayudar. Se envió algo de dinero, pero no suficiente, y el emperador no volvió su atención hacia el este hasta haber derrotado a los franceses en Italia. Mientras tanto, Francisco había entrado en una nueva liga, con el Papa Clemente VII, Venecia y el actual Duque de Milán, que había sido instalado por Carlos. Enrique VIII no fue signatario de la Liga de Cognac, pero la apoyó, viéndola como su oportunidad de ganarse la gratitud de Clemente VII, que se manifestaría al conceder su anulación. Pero la Liga no pudo hacer frente a los soldados de Carlos, que eran experimentados, endurecidos y, lo más importante, no remunerados, y toda Europa quedó conmocionada cuando sus tropas irrumpieron en Roma y la saquearon, dejando la ciudad completamente devastada y al Papa prisionero. Enrique y Carlos no estaban formalmente en guerra, pero el emperador temía que pudiera haber un ataque a los territorios de Margarita como resultado de la Liga de Cognac. Se las arregló para ahorrar algo de dinero para la defensa allí, pero los años de guerra estaban trayendo dificultades económicas a todas partes. Así que rechazó la sugerencia de Francisco de que sus diferencias podrían resolverse mediante un combate personal. A finales de 1528, el cardenal Thomas Wolsey propuso que Margarita podría reconciliar a Carlos y Francisco. Le pidió que enviara embajadores a Londres para discutir qué se podría hacer para restaurar la paz en Europa, donde la guerra fomentaba la expansión del luteranismo e impedía que se prestara la debida atención al avance turco. Margarita estuvo de acuerdo y envió a Guillaume de Barre a Londres para que sirviera de enlace con el embajador de Carlos allí, Mendoza. Prometió que no escatimaría esfuerzos por la paz, aunque pensaba que la culpa residía en el incumplimiento de los términos del Tratado de Madrid por parte del francés. Tras las conversaciones iniciales, Wolsey acordó con Luisa de Saboya dar al enviado de Margarita a Carlos un salvoconducto a través de Francia. A Margarita se le ocurrió entonces la idea de que era más probable que se concluyera la paz mediante una conversación cara a cara con Luisa. Le escribió a Carlos diciéndole que se habían escrito y pronunciado tantos insultos y palabras de enojo que ninguno de los soberanos podría comprometer su dignidad dando el primer paso hacia la conciliación. Las damas, sin embargo, no tendrían las mismas nociones de honor. Añadió que, solo mediante el perdón mutuo de todas las ofensas y el olvido total de las causas de la guerra y de todo lo que se haya escrito sobre ellas, se puede sostener la idea de una paz. Carlos y Francisco estuvieron de acuerdo, y Margarita y Luisa recibieron plenos poderes para concluir una paz. Las mujeres se conocieron en Cambrai, escenario de tantos acontecimientos importantes en la vida de Margarita. Los meses siguientes los dedicamos a cartas de ida y vuelta, a hacer arreglos y, en un momento más tranquilo, a enviar asesoramiento legal a Catalina de Aragón,
porque la pobre reina está muy perpleja y no hay nadie en Inglaterra que se atreva a tomar su defensa contra la voluntad del rey. Fiel a su misión de paz declarada, Margarita rechazó todo consejo de llevar guardias armados a Cambrai o de tomar precauciones para no ser rehén. Confirmó su fe en la buena voluntad de Luisa y Francisco y viajó únicamente con su séquito habitual. También estaban presentes otros dignatarios y ministros, pero subordinados a Margarita. Llegó a Cambrai el 5 de julio de 1529 y atravesó la ciudad hasta la abadía de San Aubert. Un par de horas más tarde llegó Luisa, acompañada de su hija Margarita de Angulema, reina de Navarra, y la duquesa de Vendôme, cuñada de esta última. El congreso duró casi 3 semanas. Finalmente, el último día de julio, después de una salida en falso el 24, Margarita y Luisa ratificaron un tratado. En esencia, el tratado reflejaba el de Madrid, con algunas concesiones. Todavía se reclamaba el ducado de Borgoña, pero se aceptaba que no sería devuelto inmediatamente. Francisco se casaría con Leonor y sus hijos serían redimidos por dinero en efectivo. A la propia Margarita se le concedería el condado de Charolais, que volvería a la corona francesa tras su muerte y la de Carlos. 5 días después, Margarita y Luisa fueron en procesión solemne a la iglesia de Notre Dame, donde el obispo de Cambrai celebró misa y se anunció la paz entre el Papa, el emperador, el rey de Francia, el rey de Inglaterra y el rey de Hungría y Bohemia, junto con un tratado separado entre Enrique de Inglaterra y Margarita. A esto siguió mucho regocijo público, se arrojó dinero a la multitud y fluyó vino. El 9 de agosto, Francisco visitó a Margarita. Ella se propuso encantarlo. Pronto se convertiría en el marido de su sobrina y los beneficios del sentimiento familiar acababan de manifestarse en su acuerdo con Luisa. Cuando la dejó, se pensó que el rey francés estaba bastante encantado con ella. Al poco tiempo, dependía de Margarita para que le ayudara con otro asunto familiar. Había oído que sus hijos estaban siendo tratados con dureza en España y pidió a la duquesa que intercediera. Ella lo hizo inmediatamente y le pidió a Carlos que concediera la petición de un padre amoroso, lo cual era justo y razonable. En marzo de 1530, Margarita recibió la noticia de que Carlos había alcanzado la cima de sus ambiciones. Había sido coronado con la antigua corona de hierro como rey de Lombardía y con la corona de Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en su 30º cumpleaños, el 24 de febrero de ese año. Con tanto logro, Margarita podía esperar que los Países Bajos volvieran a los niveles de prosperidad que habían disfrutado bajo sus antepasados, antes de que las guerras de los últimos 50 años dañaran el comercio. Lamentablemente, sin embargo, esto no fue así. Según el único relato del suceso, el 15 de noviembre de 1530, a una de las damas de Margarita se le cayó un vaso de cristal. Ella recogió los fragmentos, pero uno entró en el zapato de la duquesa y le cortó el pie. En cuestión de días, el pie se infectó y se produjo gangrena. Los médicos de Margarita decidieron que la amputación era la única solución. Se dice que ella se tomó varios días para prepararse para la operación, confesándose, actualizando su testamento y escribiendo una carta para su sobrino. Este retraso probablemente resultó fatal. Le dieron una dosis de opio antes de la operación, pero o la dosis era demasiado grande o el envenenamiento de la sangre estaba demasiado avanzado. Margarita de Austria murió entre la medianoche y la 1 de la madrugada del 1 de diciembre de 1530 antes de que se pudiera realizar la operación. Tenía unos 50 años. En mayo de 1532, su cuerpo fue llevado a Brou para ser enterrado junto a los restos de su segundo marido, Filiberto. De acuerdo con su testamento, su corazón fue enterrado en Brujas, sus vísceras en Malinas y su cuerpo junto a Filiberto de Saboya en la iglesia de Brou, cerca de Bourg-en-Bresse, en el suntuoso monumento que ella había encargado para ambos. Aunque al momento de su muerte, el monumento en Brou no estaba listo, por lo que fue enterrada temporalmente en el convento de Nuestra Señora de los Siete Dolores, en Brujas.
Después de las tumultuosas primeras décadas de su vida, Margarita de Austria se convirtió en una figura legendaria, no solo como la mayor influencia sobre Carlos V y la institutriz oficial de los Países Bajos, sino también como un ejemplo para las muchas mujeres gobernantes y regentes que llegaron al poder después de su muerte, particularmente aquellos soberanos y regentes del periodo moderno temprano. Hoy en día, apenas se escribe sobre ella y sigue siendo una figura mayoritariamente olvidada, mientras que Isabel I, María Estuardo, reina de Escocia, y Catalina de Médicis, conservan su fama y renombre, aunque no siempre por las razones correctas. Quizás sea la inusual falta de dramatismo y controversia con la que Margarita logró navegar a través de los muchos dolores, dificultades y reveses que tuvo que soportar a lo largo de su vida. Por muy peligrosa que fuera su situación, ella no perdió la calma ni la compostura, ni siquiera su sentido de la diversión. Después de haber sido instruida en un rechazo humillante como reina consorte de Francia, y luego de ser acusada de mala gestión, si no de robo, durante su primer mandato como regente de los Países Bajos de los Habsburgo, y la consiguiente destitución de su cargo, por lo que fue absuelta y restaurada su reputación. Sus contribuciones a la cultura y la historia son inconmensurables. La gloria renacentista del Palacio de Margarita en Malinas o la Iglesia de Saboya en Brou, que había ampliado y remodelado para adaptar su propia tumba a la de su difunto marido, el Duque Filiberto. Ella pudo ejercer su poder e influencia como mujer en sus propios términos, en lugar de estar subyugada a los hombres que la rodeaban. Es una marca de la archiduquesa Margarita de Austria, princesa de Borgoña, duquesa viuda de Saboya, princesa viuda de Asturias y del éxito duradero de la ex Petite Reine de Francia, el que siga siendo preeminente en su periodo. Sin embargo, ella misma no habría deseado ser considerada un ejemplo, sino simplemente una servidora pública comprometida de su dinastía. Cuando apareció en público, ante los aplausos y elogios de la multitud, que gritaba «¡Viva Margarita!», levantando la mano, ella los reconoció e hizo callar a sus admiradores diciendo, «Más bien griten, ¡Viva Borgoña!». Quizás ella misma habría considerado su desaparición personal de la memoria pública como una señal de buena educación y buenos modales. Si el comienzo de su vida es similar al de una princesa desafortunada, Margarita de Austria hace de estas pruebas una fuerza y se convierte en una mujer poderosa. Negándose a volver a casarse, prefirió permanecer fiel a su difunto marido y así disfrutó de la independencia de las viudas. Crió a sus sobrinas y sobrinos, incluido el futuro emperador Carlos V, quien la nombró regente de los Países Bajos. Margarita jugó un papel diplomático clave en la construcción de Europa. Como autora de la paz, pacificó las relaciones entre el imperio y Francia, asegurando la prosperidad de sus territorios. Fue ella quien negoció en 1529 el Tratado de Cambrai, conocido como la Paz de las Damas, que puso fin a 15 años de guerra entre dos reinos. Margarita, una poderosa política, también fue una de las mayores coleccionistas de arte de su tiempo. Ocupada por su posición influyente hasta su muerte en 1530, ella nunca vio con sus propios ojos el monasterio de Brou terminado, aunque siguió su construcción desde lejos hasta el más mínimo detalle. Su lema, que se traduce a algo así como «el destino atormenta mucho a una mujer», permanece grabado en su tumba. Al caminar por la iglesia, también notarás las letras de su nombre y el de su tercer marido, entrelazadas talladas en la piedra, un símbolo eterno del amor que fundó ese monasterio. Y bueno, amigos, hasta aquí la biografía sobre Margarita de Austria, duquesa de Saboya por matrimonio y regente de los Países Bajos. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de sus comentarios, los cuales agradezco de antemano. Háganme saber si conocen de algún otro dato sobre la vida de este personaje que no se haya mencionado aquí. No olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de los estrenos que voy subiendo. Pueden también considerar unirse a las membresías del canal, ya que, como miembros, ustedes podrán tener acceso a material exclusivo, estrenos anticipados, entre otras ventajas. El enlace a las membresías se los comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera agradecer una vez más a todos los suscriptores, miembros y comentaristas,
ya que es gracias a ustedes que el canal continúa creciendo. Les deseo a todos un lindo día.